relájese, tómelo con calma, no entremos en pánico, pasa nada, tranquilo, tranquilo, por favor. Esa parece que es la actitud del gobierno mexicano frente al coronavirus. No se trata de entrar en pánico, claro que no, pero han sido muy complacientes, ¿no? Fíjese, hay 9,000 pruebas disponibles y de las 9,000 pruebas disponibles solo hemos utilizado 325. Solo tenemos 9,000. En Corea del Sur aplican 10,000 diarias y es el país que más ha contenido el brote de esta pandemia. El gobierno mexicano hoy enfrenta acusaciones serias de medios de comunicación internacionales, no es menor. Bloomberg, por ejemplo, señala que pareciera que están escondiendo números, cuántos casos hay realmente. Y ayer un senador de oposición, el senador Samuel García, de Movimiento Ciudadano, acusa al gobierno y dice, ¿saben qué? Aquí hay varios casos de coronavirus confirmados por hospitales privados. Y el gobierno no está haciendo absolutamente nada. Miente el senador, miente el gobierno, alguien miente. Esto no es político, carajo. Esto es un asunto de salud. Es un asunto de cuidarnos. El gobierno no quiere suspender nada. Y los argumentos que tiene el gobierno con su Secretaría de Salud son argumentos económicos. Ahora, ¿salud habla de economía? ¿Y Hacienda de qué va a hablar después? ¿De Cardías Morales o qué va a pasar? Mire, la cosa realmente está tornándose cada vez más complicada. Italia hoy día es prácticamente una zona de guerra, un estado de sitio. España ha declarado emergencia. Muy probablemente Estados Unidos va a declarar emergencia. ¿Y México qué? ¿Qué?